Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, amigas y todo lo que hay en medio. Bienvenidos una vez más a este, su círculo de lectura. Y estamos aquí reunidos en el ombligo de México, la capital del corrido, el mejor país del mundo, para continuar dándole lectura a esta pieza de la literatura castellana, Miguel de Cervantes Saavedra. Y fíjense que se me ha olvidado ver, buscar de dónde viene era él, porque según mi conocimiento avanzado o básico de la historia del mundo, es que España no siempre fue un país, sino eran reinos, diferentes reinos, el de Castilla, el de Barcelona y bueno, todas esas mamadas. Entonces no sé cuándo lo escribió este vato, si cuando eran reinos, que además eran manejados por los moros o algunos. Voy a checar bien la historia de España para poder platicar de este hombre. Así que sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan. Hoy va a ser un excelente día. Gracias por participar en este proyecto de resistencia cultural. Y este es el capítulo 34, donde se prosigue la novela del curioso impertinente. Así, como suele decirse que parece mal el ejército sin su general y el castillo sin su castellano, digo yo que parece muy peor la mujer casada y moza sin su marido, cuando justísimas ocasiones no lo impiden. Yo me hallo tan mal sin vos y tan imposibilitada de no poder sufrir esta ausencia, que, sin presto no venís, me habré de ir a entretener a casa de mis padres, aunque deje sin guardia la vuestra, porque la que me dejastes, si es que quedó cual título, con tal título, creo que mira más por su gusto que por lo que a vos toca. Y pues, sois discreto, no tengo más que deciros, ni aun es bien más que más os oiga. Esta carta recibió Anselmo y entendió por ella que Lotario había comenzado ya la empresa y que Camila debía de haber respondido como él deseaba. Y alegre sobremanera de tales nuevas, respondió a Camila de palabra que no hiciese mundamiento de su casa en modo ninguno, porque él volvería con mucha brevedad. Admirada quedó Camila de la respuesta de Anselmo, que la puso en más confusión que primero, porque ni se atrevía a estar en su casa, ni menos irse a la de sus padres, porque en la quedada corría peligro su honestidad. Y en la ida iba contra el mandamiento de su esposo. En fin, se resolvió en lo que estuvo peor, que fue en el quedarse, con determinación de no huir la presencia de Lotario, por no dar decir a sus criados. Y ya le pesaba de haber escrito lo que escribió a su esposo, temerosa de que no pensase que Lotario había visto en ella alguna desenvoltura que le hubiese movido a no guardarle el decoro que debía, pero, fiada en su bondad, se fió en Dios, ¡ja!, y en su buen pensamiento, con que pensaba resistir callando a todo aquello que Lotario decirle quisiese, sin dar más cuenta a su marido, por no ponerle en alguna pendencia, y al trabajo. Y aún andaba buscando manera cómo disculpar a Lotario con Anselmo cuando le preguntase la ocasión que le había movido a escribirle aquel papel. Con estos pensamientos, más honrados que acertados, ni provechosos, estuvo otro día escuchando a Lotario, el cual cargó la mano de manera que comenzó a titubear la firmeza de Camila. Y su honestidad tuvo harto que hacer en acudir a los ojos para que no dijesen muestras de alguna amorosa compasión que las lágrimas y las razones de Lotario en su pecho habían despertado. Todo esto notaba Lotario y todo le encendía. Finalmente, a él le pareció que era menester, en el espacio y lugar que daba la ausencia de Anselmo, apretar el cerco a aquella fortaleza. Y así acometió a su presunción con las alabanzas de su hermosura, porque no hay cosa más presto rinda y allane las encastilladas torres de la vanidad de las hermosas que la misma vanidad puesta en las lenguas de la adoración. En efecto, él, con toda diligencia, minó la roca de su entereza con tales pertrechos que aunque Camila fuera toda de bronce, viniera al suelo. Lloró, rogó, ofreció, aduló, porfiró y fingió Lotario con tantos sentimientos, con muestras de tantas veras, que dio otra vez con el recato de Camila. Y vino a triunfar de lo que menos se pensaba y más deseaba. Rindóse Camila. Camila se rindió. Pero,
que muchos y la amistad de Lotario no quedó en pie. Ejemplo claro que nos muestra que solo se vence la pasión amorosa con huilla y que nadie se ha de poner en brazos con tan poderoso enemigo, porque es menester fuerzas divinas para vencer las suyas humanas. Solo supo Leonela la flaqueza de su señora, porque no se la pudieron encubrir los dos malos amigos y nuevos amantes. No quiso Lotario decir a Camila la pretensión de Anselmo, ni que él le había dado lugar para llegar a aquel punto, porque no tuviese en menos su amor y pensase que así, acaso y sin pensar, y no de propósito, la habría solicitado. Volvió de ahí a pocos días Anselmo, a su casa, y no echó de ver lo que faltaba en ella, que era lo que menos tenía y más estimaba. Fuese luego a ver a Lotario y a Yola en su casa. Abrazáronse los dos, y el uno le preguntó por las nuevas de su vida o de su muerte. «Las nuevas que te podré dar, oh amigo Anselmo», dijo Lotario, «son de que tienes una mujer que dignamente puede ser ejemplo y corona de todas las mujeres buenas. Las palabras que le he dicho se las ha llevado el aire. Los ofrecimientos se han tenido en poco. Las dádivas no se han admitido. De algunas lágrimas fingidas mías se ha hecho burla notable. En resolución, así como Camila es cifra de toda belleza, es archivo de donde asiste la honestidad y vive el comedimiento y el recato, y todas las virtudes que pueden hacer loable y bien afortunada a una honrada mujer». Vuelve a tomar tus dineros, amigo, que aquí los tengo, sin haber tenido necesidad de tocar a ellos. Que la entereza de Camila no se rinde a cosa tan baja como son dádivas ni promesas. Conténtate, Anselmo, y no quieras hacer más pruebas que las hechas. Y pues a pie en junto has pasado el mar de las dificultades y sospechas que de las mujeres suelen y pueden tenerse. No quieras entrar de nuevo en el profundo piélago de nuevos inconvenientes, ni quieras hacer experiencia con otro piloto de la bondad y la fortaleza del navío que el cielo te dio en suerte para que en él pasases la mar de este mundo. Si no das cuenta que estás ya en seguro puerto, aférrate con las ancorras de la buena consideración y déjate estar hasta que te vengan a pedir la deuda, que no hay hidalguía alguna humana que de pagarlas excuse. Contentísimo quedó Anselmo de las razones de Lotario, y así se las creyó como si fueran dichas por algún oráculo. Pero con todo esto le rogó que no dejase la empresa, aunque no fuese más por curiosidad y entretenimiento, aunque no se aprovechase de ahí en adelante de tan ahincadas diligencias como hasta entonces, y solo quería que le escribiese algunos versos en su alabanza debajo del nombre de Clori, porque le daría a entender a Camila que andaba enamorado de una dama a quien le había puesto aquel nombre, para poder celebrarla con el decoro que su honestidad se le debía. Y cuando Lotario no quisiera tomar trabajo de escribir los versos, ¿qué los haría? «No será menester eso», dijo Lotario, «pues no me son tan enemigas las musas, que algunos ratos del año no me visiten. Dile a tu Camila lo que has dicho del fingimiento de mis amores, que con los versos yo los haré. Si no tan buenos como el sujeto merece, serán por lo menos los mejores que yo pudiere». Quedaron de este acuerdo y el impertinente y el traidor amigo, y vuelto Anselmo a su casa, preguntó a Camila lo que ella ya se maravillaba, que no se lo hubiese preguntado, que fue que le dijese la ocasión que le había escrito el papel que le envió. Camila le respondió que le había parecido que Lotario la había mirado un poco más desenvueltamente que cuando él estaba en casa, pero que ya estaba desengañada y creía que había sido imaginación suya, porque ya Lotario huía de bella y de estar con ella solas. Dijo el Anselmo que bien podría estar segura de aquella sospecha, porque él sabía que Lotario andaba enamorado de una doncella principal de la ciudad, a quien él celebraba bajo el nombre de Clori, y que, aunque no lo estuviera, no había que temer de la verdad de Lotario y de la mucha amistad entre ambos. Y al no estar avisada Camila de Lotario de que eran fingidos aquellos amores de Clori y que él se lo había dicho a Anselmo por poder ocuparse de algunos ratos en las mismas alabanzas de Camila, ella sin duda cayera en la desesperada red de los celos. Mas, por estar ya advertida, pasó por aquel sobresalto sin pesadumbre. Otro día, estando los tres en sobremesa, rogó a Anselmo a Lotario dijese alguna cosa de las que había compuesto a su amada Clori, que pues Camila no la conocía, seguramente podía decir lo que quisiese. «Aunque la conociera», respondió Lotario, «no encubriera yo nada, porque cuando algún amante lo ha a su dama de hermosa y la nota de cruel, ningún oprobio hace de su buen crédito. Pero sea lo que fuere, lo que sé decir, que ayer hice un soneto a la ingratitud de hasta Clori, que dice ansí. Soneto.
En silencio de la noche cuando ocupa el dulce sueño a los mortales. La pobre cuenta de mis ricos males. Estoy al cielo y a mi cloridando. Y al tiempo cuando el sol se va mostrando por las rosadas puertas orientales, con suspiros y acentos desiguales, voy la antigua querella renovando. Cuando el sol de su estrellado asiento desechos rayos a la tierra envía, el llanto crece y doblo los gemidos, vuelve la noche y vuelvo al triste cuento, y siempre hallo en mi mortal porfía al cielo sordo, al clori sin oídos. Okay. Bien, le pareció el soneto a Camila, pero mejor a Anselmo, pues la alabó y dijo que era demasiadamente cruel la dama que a tan claras verdades no correspondía. A lo que dijo Camila, luego, todo aquello que los poetas enamorados dicen, es verdad. En cuanto a poetas, no la dicen, respondió Lotario. Mas en cuanto a enamorados, siempre quedan tan cortos como verdaderos, no hay duda de eso. Replicó Anselmo todo por apoyar y acreditar los pensamientos de Lotario con Camila. Tan descuidada del artificio de Anselmo como ya enamorada de Lotario. Y así, con el gusto que de sus cosas tenía, y más teniendo que entendido que sus deseos y escritos a ella se encaminaban, y que ella era la verdadera Clori, le rogó que si otro soneto o otros versos había, lo dijese. Sí lo sé, respondió Lotario, pero no creo que es tan bueno como el primero, o por mejor decir, menos malo, y podérselo bien juzgar, pues es este, soneto. Yo sé que muero, y si no soy creído, es más cierto el morir como es más cierto. Verme a tus pies, oh bella ingrata, muerto, antes que de adorarte arrepentido. Podré yo verme en la región del olvido, de vida y gloria y de favor desierto, y ahí verse podrá en mi pecho abierto, como tu rostro hermoso está esculpido. Que esta reliquia guardo para el duro, trance que me aguarda mi profía, que en tu mismo rigor se fortalece. Ay de aquel que navega, el cielo oscuro, por mar no usado y peligrosa vía, a donde norte o puerto no se ofrece. También alabó este segundo soneto a Anselmo, como había hecho el primero, y de esta manera iba añadiendo eslabón a eslabón a la cadena, con que enlazaba y trazaba su deshonra. Pues cuando más Lotario le deshonraba, entonces le decía que estaba más honrado. Y con esto, todos los escalones que Camila bajaba hacia el centro de su menosprecio, lo subía en la opinión de su marido hacia la cumbre de la virtud y de su buena fama. Sucedió en esto que, hallándose una vez entre solas, Camila con su doncella le dijo: corrida estoy, amiga Leonela, de ver en cuán poco he sabido estimarme. Pues siquiera no hice con el tiempo comprar a Lotario la entera posesión que le di tan presto de mi voluntad. Tengo que estimar mi presteza o ligereza, sin que eche a ver la fuerza que él me hizo para no poder resistirle. No te dé pena eso, señora mía, respondió Leonela, que no está en la monta ni es causa para menguar la estimación. Darse lo que se da presto, sin efecto, lo que se da es bueno, y por ello, si digno de estimarse. Y aún suele decirse que el que luego da, da dos veces. También se suele decir, dijo Camila, que lo que cuesta poco, se estima en menos. No corre por ti esa razón, respondió Leonela, porque el amor, según he oído decir, unas veces vuela y otras anda. Con este corre y con aquel va despacio. A unos entibia y a otros abraza. A unos hiere y a otros mata. En un mismo punto comienza la carrera de sus deseos, y en aquel mismo punto la acaba y concluye. Por la mañana suele poner el cerco a una fortaleza, y a la noche la tiene rendida, porque no hay fuerza que la resista. Y siendo así, ¿de qué te espantas o de qué temes si lo mismo debe de haber acontecido a Lotario, habiendo tomado el amor por instrumento de rendiros la ausencia de mi señor? Y era forzoso que en ella se concluyese lo que el amor tenía determinado, sin dar tiempo al tiempo para que Anselmo le tuviese de volver. Y con su presencia quedase imperfecta la obra, porque el amor no tiene otro ministro para ejecutar lo que desea, que es la ocasión. De la ocasión se sirve en todos sus hechos, principalmente en los principios. Todo esto sé yo muy bien, más de experiencia que de oídas, y algún día te lo diré, señora, que yo también soy de carne y de sangre moza. Cuanto más, señora Camila, que no te entregaste ni diste tan luego que primero no hubieses visto en los ojos, en los suspiros, en las razones y en las promesas y dadivas de Lotario toda su alma, viendo en ella y en sus virtudes cuán digno era Lotario de ser amado.
Pues si esto es así, no te salten la imaginación estos escrupulosos y melindrosos pensamientos, sino asegúrate que Lotario te estima como tú le estimas a él, y vive con contento y satisfacción de que, ya que caíste en el lazo amoroso, es el que aprieta de valor y de estima, y que no solo tiene las 4 S que dicen que han de tener los buenos enamorados, sino todo un ABC entero. Si no, escúchame y verás cómo te lo digo de coro. Él es, según yo veo, y a mí me parece, agradecido, bueno, caballero, dadivoso, enamorado, firme, gallardo, honrado, ilustre, leal, mozo, noble, honesto, sin H, principal, cuantioso, rico, y las SS que dicen, y luego tácito, verdadero, la X no le cuadra, porque es letra áspera, y la Y ya está dicha, la Z, celador de tu honra. Riose Camila del ABC de su doncella, y túvola por más plática en las cosas de amor que ella decía. Y así lo confesó ella, descubriendo Camila cómo trataba amores como un mancebo bien nacido de la misma ciudad. De lo cual se turbó Camila, temiendo que era aquel camino por donde su honra podría correr riesgo. Apuróla, si pisaban sus pláticas a más que serlo. Ella, con poca vergüenza y mucha desenvoltura, le respondió que sí pasaban, porque es cosa ya cierta que los descuidos de las señoras quitan la vergüenza a las criadas, las cuales, cuando ven a las amas echar traspiés, no se les da nada a ellas de cojear, ni de que lo sepan. No pudo hacer otra cosa Camila sino rogar a Leonela no dijese nada de su hecho, al que decía ser su amante, y que tratase sus cosas con secreto, porque no viniesen la noticia de Anselmo ni de Lotario. Leonela respondió que así lo haría, mas cumplió de manera que hizo cierto el temor de Camila, que de por ella habría de perder su crédito, porque la deshonesta y atrevida Leonela, después que vio el proceder de su ama, no era el que solía, atrevióse a entrar y poner dentro de su casa a su amante, confiada que, aunque su señora le viese, no había de usar descubrirle, que este daño acarrean entre otros los pecados de las señoras, que se hacen esclavas de sus mismas criadas y se obligan a encubrirle sus deshonestidades y vilezas, como aconteció con Camila, que, aunque vio una y muchas veces que su Leonela estaba con su galán en un aposento de su casa, no solo no la osaba reñir, mas dábale lugar a que lo encerrase, y quitábale todos los estorbos para que no fuese visto de su marido. Pero no los pudo quitar de que Lotario lo viese una vez al salir, al romper el alba, el cual, sin conocer quién era, pensó primero que debía de ser algún fantasma. Mas cuando le vio caminar, embozarse y cubrirse con cuidado y recato, cayó de su simple pensamiento, y dio en otro, que fuera la perdición de todos. Si Camila lo remediara, pensó Lotario, que aquel hombre que aquí ha visto salir tan a deshora de la casa de Anselmo, no había entrado por Leonela, ni aún se acordó si Leonela era en el mundo. Solo creyó que Camila, de la misma manera que había sido fácil y ligera con él, lo era para otro. Que estas añadiduras trae consigo la maldad de la mujer mala, que pierde el crédito de su honra con el mismo a quien se entregó rogada y persuadida, y cree que con mayor facilidad se entrega a otros, y da infalible crédito a cualquiera sospecha que de esto le venga. Y no parece, sino que le faltó a Lotario en este punto todo su buen entendimiento, y se le fueron de la memoria todos sus advertidos discursos, pues sin hacer alguno que fuera o fuese, ni aún razonable más ni más, antes de que Anselmo se levantase, y paciente, impaciente y ciego de la celosa rabia que las entrañas le roía, muriendo por vengarse de Camila y de ninguna cosa, que en ninguna cosa le había ofendido, se fue a Anselmo y le dijo: sábete, Anselmo, que hay muchos días que he andado peleando conmigo mismo, haciéndome fuerza a no decirte lo que ya no es posible ni justo, que más te encubra. Sábete que la fortaleza de Camila está ya rendida y sujeta a todo aquello que yo quisiera hacer de ella. Y si he tardado en descubrirte esta verdad, ha sido por ver si era algún liviano antojo suyo, o si lo hacía por probarme y ver qué tan propósito firme tratados los amores que, con tu licencia, con ella he comenzado. Creía en sí mismo que ella sí fuera la que debía, y la que entrambos pensábamos, ya te hubiera dado cuenta de mi solicitud, pero habiendo visto que te tarda, conozco que son verdaderas las promesas que me ha dado de que, cuando otra vez hagas ausencia de tu casa, me hablarán en la recámara donde está el repuesto de tus alhajas. Y era la verdad que ahí le solía hablar a la Camila. Y no quiero que precipitosamente corras a hacer alguna venganza, pues no está aún cometido el pecado, sino con pensamiento.
y podría ser que desde este hasta el tiempo de ponerle por obra se mudase el de Camila y naciese en su lugar el arrepentimiento. Y así, ya que todo o en parte ha seguido siempre mis consejos, sigue y guarda uno que ahora te daré, para que, sin engaño y con medroso atrevimiento, te satisfagas de aquello que más vieres que te convenga. Finge que te ausentas por 2 o 3 días, como otras veces sueles, y es de manera que te quedes escondido en tu recámara, pues los tapices que ahí hay, y hay otras cosas con que te puedes encubrir, te ofrecen mucha comunidad. Entonces verás por tus mismos ojos y yo por los míos lo que Camila quiere, y si fuere la maldad, que se puede tener antes que esperar. Con silencio, sagacidad y discreción podrás ser el verdugo de tu agravio. Absorto, suspenso y admirado quedó Anselmo con las razones de Lotario, porque le cogieron en tiempo donde menos lo esperaba oír, porque ya tenía Camila por vencedora de los fingidos asaltos de Lotario y comenzaba a gozar la gloria del vencimiento. Callado estuvo por un buen espacio, mirando al suelo sin mover pestaña, y al cabo dijo: tú lo has hecho, Lotario, como yo esperaba de tu amistad. En todo he de seguir tu consejo. Haz lo que quisieres y guarda aquel secreto que ves que conviene en caso tan no pensado. Prometióselo Lotario y, en apartándose de él, se arrepintió totalmente de cuanto le había dicho. Vio cuán neciamente había andado, pues pudiera él vengarse de Camila, y no por camino tan cruel y tan deshonrado. Maldecía todo entendimiento, afiaba su ligera determinación, y no sabía qué medio tomase para deshacer lo hecho, o para darle alguna razonable salida. Al fin, acordó de dar cuenta de todo a Camila. Como no faltaba lugar para poderlo hacer, aquel mismo día la halló sola, y ella, así como vio que le podía hablar, le dijo: sabed, amigo Lotario, que tengo una pena en el corazón que me aprieta de suerte que parece que quiere reventar en el pecho, y ha de ser maravilla si no lo hace, pues ha llegado la desvergüenza de Leonela tanto, que cada noche encierra un galán suyo en esta casa, y se está con él hasta el día, tan a costa de mi crédito. ¿Cuánto le costará? ¿Cuánto le quedará campo abierto de juzgarlo al que le viere salir a horas tan insuscitadas de mi casa? Y lo que me fatiga es que no la puedo castigar ni reñir, que el ser ella secretario de nuestros tratos me ha puesto un freno en la boca para callar los suyos, y temo que de aquí ha de nacer algún mal suceso. Hay que pensar antes de actuar, mis chavos. Al principio que Camila decía esto, creyó Lotario que era artificio para desmentirle que el hombre que había visto salir era de Leonela y no suyo, pero viéndola llorar y afligirse y pedirle remedio, vino a creer la verdad, y en creyéndola acabó de estar confuso y arrepentido del todo. Pero con todo esto, respondió a Camila que no tuviese pena, que le ordenaría remedio para atajar la insolencia de Leonela. Díjole asimismo lo que, instigado de la furiosa rabia de los celos, había dicho Anselmo, y cómo estaba concertado esconderse en la recámara para ver desde ahí, a la clara, la poca lealtad que ella le guardaba. Pidióle perdón de esta locura y consejo para poder remediarla y salir bien de tan revuelto laberinto como en su mal discurso le había puesto. Espantada quedó Camila de oír lo que Lotario le decía, y con mucho enojo y muchas discretas razones le riñó y afeó su mal pensamiento y la simple y mala determinación que había tenido. Pero como naturalmente tiene la mujer ingenio, presto para el bien y para el mal, más que el varón, puesto que le va faltando cuando de propósito se pone a hacer discursos. Luego, al instante, yo Camila el modo de remediar tan, al parecer, irremediable negocio. Dijo Lotario que procurarse que otro día se escondiese Anselmo donde decía, porque ya pensaba sacar de su escondimiento comodidad para que, desde ahí en adelante, los dos se gozasen sin sobresalto alguno. Y sin declararle de todo su pensamiento, le advirtió que tuviese cuidado, que en estado Anselmo escondido, él viniese cuando Leonela le llamase, y que cuanto ella le dijese le respondiese como respondiera, aunque no supiera que Anselmo le escuchaba. Profirió Lotario que le acabase de declarar su intención, porque con más seguridad, y avisó: guárdase todo lo que viese de ser necesario, dijo Camila, que no hay más que resguardar, si no fuera responderme como yo os preguntaré. No queriendo Camila darle antes cuenta de lo que pensaba hacer, temerosa que no quisiese seguir el parecer que a ella tan bueno le parecía, y siguiese y buscase otros que no podían ser tan buenos, con esto se fue Lotario, y Anselmo, otro día, con la excusa de ir a aquella aldea de su amigo, se partió, y volvió a esconderse, que lo pudo hacer con comodidad, porque de industria se la dieron Camila y Leonela. Escondido, pues, Anselmo,
con aquel sobresalto que se puede imaginar que tendría el que esperaba ver por sus ojos hacer nomotomía de las entrañas de su honra, iba hacia pique de perder el sumo, bien que él pensaba que tenía en su querida Camila, seguras ya y ciertas Camila y Leonela, que Anselmo estaba escondido. Entraron en la recámara, y apenas hubo puesto los pies en ella Camila, cuando dando un suspiro grande dijo: «Ay, Leonel, amiga, ¿no sería mejor que antes que llegase a poner en ejecución lo que no quiero que sepas, porque no procures estorbarlo, que tomases la daga de Anselmo que te he pedido, y pases con ella en este infame pecho mío? Pero no hagas tal, que no será razón que yo lleve la pena de la ajena culpa. Primero quiero saber qué es lo que vieron en mí los atrevidos y deshonestos ojos de Lotario, que fuese causa de darle atrevimiento a descubrirme un tan mal deseo como es el que me han descubierto, en desprecio de su amigo y en deshonra mía. Ponte Leonela a esa ventana y llámale, que sin duda él debe de estar en la calle, esperando poner en efecto su mala intención. Pero primero se pondrá la cruel, cuanto honrada mía». «Ay, señora mía», respondió la sagaz y advertida Leonela. «¿Y qué es lo que quieres hacer con esta daga? ¿Quieres por ventura quitarte la vida o quitársela a Lotario? Cualquiera de esas cosas que quieras han de redundar en pérdida de tu crédito y fama. Mejor es que disimules tu agravio y no des lugar que este mal hombre entre ahora en tu casa y nos halle solas. Mira, señora, que somos flacas mujeres y él es hombre determinado, y como viene con aquel mal propósito ciego y apasionado, quizá antes que tú pongas en ejecución el tuyo, hará él lo que te estará más a mal que quitarte la vida. Mal haya mi señor Anselmo que tanta mano ha querido dar en este desuellacaras en su casa. Y ya, señora, que le mates, como yo pienso que quieres hacer. ¿Qué hemos de hacer de él después de muerto?» «¿Qué, amiga?», respondió Camila. «Dejaremosle para que Anselmo le entierre, pues será justo que tenga por descanso el trabajo que tomar de poner debajo de la tierra su misma familia. Llámale. Acaba de todo el tiempo que tarda en tomar la debida venganza de mi agravio. Parece que ofendo la lealtad que a mi esposo debo». Todo esto escuchaba Anselmo, y a cada palabra que Camila decía se le mudaban los pensamientos, más cuando entendió que estaba resuelta a matar a Lotario. Quiso salir y descubrirse, porque tal cosa no se luciese, pero detúvelo el deseo de ver en qué paraba tanta gallardía y honesta resolución, con propósito de salir a tiempo que la estorbase. ¿Hasta dónde pueden llegar las inseguridades de un individuo? ¡Pau! Tomó en esto Camila un fuerte desmayo, y arrojándose encima de una cama que ahí estaba, comenzó a Leonela a llorar muy amargamente y decir: «¡Ay, desdichada de mí! Si fuese tan sin ventura que me muriese aquí, entre mis brazos, la flor de la honestidad del mundo, la corona de las buenas mujeres, el ejemplo de la castidad. Con otras cosas a estas semejantes, que ninguno le escuchara, que no la tuviera por más lastimada y leal doncella del mundo, y a su señora por otra nueva y perseguida Penélope». Poco tardó volver de su desmayo Camila, y al volver en se dijo: «¿Por qué no vas, Leonela, a llamar al más desleal amigo, de amigo que vio el sol o cubrió la noche? Acaba, corre, aguija, camina. No se desenfoque con la tardanza el fuego de la cólera que tengo, y se pasen amenazas y maldiciones, la justa venganza que espero». «Ya voy a llamarle, señora mía», dijo Leonel. «Mas hazme de dar primero esa daga, porque no hagas cosa, en tanto que falto que dejes con ella que llorar toda la vida a todos los que bien te quieren». «Ve segura, Leonel, amiga, que no haré», respondió Camila, «porque ya sea atrevida y simple en tu parecer en volver por mi honra, no lo he de ser tanto como aquella Lucrecia, que de quien dicen se mató sin haber cometido algún error alguno, y sin haber muerto primero a quien tuvo la culpa de su desgracia. Yo moriré, si muero, pero ha de ser vengada y satisfecha del que me ha dado ocasión de venir a este lugar a llorar sus atrevimientos, nacidos tan sin culpa mía, mucho se hizo de rogar». Leonela, antes de que saliese, llamara a Lotario, pero en fin salió, y entre tanto que volvía quedó y Camila diciendo, como que hablaba consigo misma: «Válgame Dios, que fuera más acertado haber despedido a Lotario, como otras muchas veces lo he hecho, que no ponerle en condición como ya le he puesto, que me tenga por deshonesta y mala. Siquiera este tiempo que he de tardar en desengañarle, mejor fuera sin duda, pero no quedara yo vengada, ni la hora de que mi marido, ni la honra de mi marido satisfecha, si tan manos lavadas y tan paso ya no se volviera a salir de donde sus malos pensamientos le entraron. Paga el traidor con la vida lo que intentó con tan lascivo deseo.
sepa el mundo, si acaso llegares a verlo, que de Camila no solo guardó la lealtad a su esposo, sino que le dio venganza del que se atrevió a ofenderle. Mas, con todo, creo que se fuera mejor dar cuenta de esto a Anselmo, pero ya se lo apunté a dar en la carta que le escribí a la aldea, y creo, en no acudir a él al remedio del daño que ahí le señale, debió ser que, de puro bueno y confiado, no quiso ni pudo creer que en el pecho de su tan firme amigo pudiese caber género de pensamiento que contra la honra fuese. Ni aún yo lo creí después de muchos días, ni lo creyera jamás. Si su insolencia no llegara tanto que las manifiestas dádivas y las largas promesas y las cantiguas lágrimas no me lo manifestaran. Mas ¿para qué hago yo ahora de estos discursos? ¿Tiene por ventura una resolución gallarda, necesidad de consejo alguno? No, por cierto. Afuera pues, traidores. Aquí venganzas entre el cielo, entre el falso. Venga, llegue, muera, acabe y suceda lo que sucediere. Limpia entre el poder de aquel cielo que me dio por mío, y limpia he de salir de él. Y, cuando mucho, saldré bañada en mi casta sangre y en mi impura del más falso amigo que vio la amistad en el mundo. Y diciendo esto, se paseaba por la sala con la daga desempeinada, dando tan desconcertados y desaforados pasos, y haciendo tales ademanes que no parecía sino que le faltaba el juicio, y que no era mujer delicada, sino un rufián desesperado. Todo lo miraba Anselmo, cubierto detrás de unos tapices donde se había escondido, y de todo se admiraba, y se le parecía que lo que había visto y oído era bastante satisfacción para mayores sospechas, y ya quisiera que la prueba de venir Lotario faltara, temeroso de algún más repentino y suceso, y estando ya para manifestarse y salir para abrazar y desengañar a su esposa, se detuvo porque vio que Leonela volvía con Lotario de la mano, y así como Camila le vio, haciendo con la daga en el suelo con una gran raya delante de ella, le dijo: Lotario, advierte lo que te digo. Si a dicha te atrevieres a pasar de esta raya que ves, ni aun llegar a ella, en el punto que viere lo que lo intentas, en ese mismo me pasaré el pecho con esta daga en las manos tengo. Y, antes que a esto me respondas palabra, quiero que otras algunas me escuches, que después responderás lo que más te agrade. Agradaré. Lo primero, quiero, Lotario, que me digas si conoces a Anselmo, mi marido, y en qué opinión le tienes. Lo segundo, quiero saber si me conoces a mí. Respóndeme a esto, y no te turbes ni pienses mucho lo que has de responder, pues no son dificultades las que te pregunto. No era tan ignorante, Lotario, que, desde el primer punto que Camila le dijo que hiciese esconder a Anselmo, no hubiese dado en la cuenta que lo que ella pensaba hacer. Y así, correspondió con su intención tan discretamente y tan a tiempo, que hicieran los dos a pasar aquella mentira por más cierta verdad. Y así, respondió Camila de esta manera: No pensé yo, hermosa Camila, que me llamabas para preguntarme cosas tan fuera de la intención con que yo aquí vengo. Si lo haces por dilatarme la prometida merced, desde más lejos lo pudieras entender, entretenerla, porque tanto más fatiga el bien deseado, cuanto la esperanza está más cerca de poseerlo. Pero, porque no digas que no respondo a tus preguntas, digo que conozco a tu esposo Anselmo, y nos conocemos los dos de nuestros más tiernos años. No quiero decir lo que tú también sabes de nuestra amistad, por no hacerme testigo del agravio que el amor hace que le haga, poderosa disculpa de mayores hierros. A ti, te conozco y te tengo en la misma posesión que él te tiene, que a no ser así, por menos prendas que las tuyas no había yo de ir, contra lo que debo, a ser quien soy, y contra las santas leyes de la verdadera amistad. Ahora, por tan poderoso enemigo como el amor, por mí rompidas y violadas. Si eso confiesas, respondió Camila, enemigo mortal de todo aquello que justamente merece ser amado. ¿Con qué rostro osas aparecer ante quien tú sabes que es el espejo de donde se mira aquel en quien tú te debieras mirar, para que vieras con cuán poca ocasión le agravias? Pero ya caigo, ay desdichada de mí, en la cuenta de quien te ha hecho tener tan poca con la que a ti mismo debes, que debe de haber sido alguna desenvoltura mía, que no quiero llamarla deshonestidad, pues no habría procedido de deliberada determinación, sino de algún descuido, de los que las mujeres que piensan que no tienen de quién recatarse suelen hacer inadvertidamente. Si no, dime, ¿cuándo, oh traidor, respondí a tus ruegos con alguna palabra, o señal que pudiese despertar en ti alguna sombra de esperanza, de cumplir tus infames deseos? ¿Cuándo,
Tus amorosas palabras no fueron desechas y reprendidas de las mías con rigor y con aspereza. Cuando tus muchas promesas y mayores dadivas fueron de mí creídas ni admitivas, pero por parecerme que alguno no puede perseverar en el intento amoroso, luego tiempo si no es sustento de alguna esperanza, quiero atribuirme a mí la culpa de tu impertinencia, pues sin duda, algún descuido mío ha sustentado tanto tiempo tu cuidado. Y así, quiero castigarme y darme la pena de tu culpa que tu culpa merece, y porque vieses que siendo conmigo tan inhumana, no era posible dejar de serlo contigo. Quise traerte a ser testigo del sacrificio que pienso hacer a la ofendida honra de mi tan honrado marido, agraviado de ti con el mayor cuidado que he sido posible, y de mí también, con el poco recato que he tenido de oír la ocasión. Si alguna te di para favorecer y canonizar tus malas intenciones, torno a decir que la sospecha que tengo, que algún descuido mío engendró en ti tan desvariados pensamientos. Es lo que más me fatiga, y la que yo más deseo castigar con mis propias manos, porque castigándome otro verdugo, quizás sería más pública mi culpa. Pero que antes que esto haga, quiero matar muriendo, y llevar conmigo quien me acabe de satisfacer el deseo de la venganza que espero y tengo, viendo allá, donde quiera que fuere, la pena que da la justicia desinteresada, y que no se dobla al que en términos tan desesperados me ha puesto. Y diciendo estas razones, con una increíble fuerza y ligereza, arremetió Lotario con la daga desenvainada, con tales muestras de querer enclavársela en el pecho, que casi él estuvo en duda si aquellas demostraciones eran falsas o verdaderas, porque le fue forzoso valerse de su industria y su fuerza para estorbar que Camila no le diese, la cual tan vivamente fingía aquel extraño embuste y falsedad, que por darle color de verdad, le quiso matar con su misma sangre. Porque viendo que no podía ir a Lotario, o fingiendo que no podía, dijo, pues la suerte no quiere satisfacer del todo mi tan justo deseo, a lo menos que no será tan poderosa que en parte me quite que no le satisfaja. Y haciendo fuerza para soltar la mano de la daga que Lotario la tenía asida, la sacó, y ya en su punta por parte que pudiese herir no profundamente se la entró, y escondió por más arriba de la silla del lado izquierdo, junto al hombro, y luego se dejó caer en el suelo, como desmayada. Estaban Leonel y Lotario suspensos y atónitos de tal suceso, y todavía dudaban de la verdad de aquel hecho viendo a Camila tendida en tierra y bañada en su sangre. Acudió Lotario con mucha presteza, despavorido y sin aliento, a sacar la daga, y en ver la pequeña herida salió del temor que hasta entonces tenía, y de nuevo se admiró de la sagacidad, prudencia y mucha discreción de la hermosa Camila. Y por acudir con lo que a él le tocaba, comenzó a hacer una larga y triste lamentación sobre el cuerpo de Camila, como si estuviera esa difunta, echándose muchas maldiciones, no solo a él, sino al que había sido causa de haberle puesto en aquel término. Como sabía que le escuchaba a su amigo Anselmo, decía cosas que él oyera, le tuviera mucha más lástima que a Camila, aunque por muerta la juzgara. Manuela la tomó en brazos y la puso en el lecho, suplicando a Lotario fuese a buscar a quien secretamente a Camila curase. Pedíale a sí mismo consejo y parecer de lo que dirían Anselmo de aquella herida de su señora, si acaso viniese antes de que estuviera sana. Le respondió que dijesen lo que quisieran, que él no estaba para dar consejo, que de provecho fuese. Solo le dijo que procurase tomarle la sangre, porque él se iba donde gentes no le viesen, y con muestras de mucho dolor y sentimiento se salió de la casa. Cuando se vio solo, y en parte donde nadie le veía, no cesaba de hacerse cruces, maravillándose de la industria de Camila y de los ademanes tan propios de Leonela. Consideraba cuán enterado había de quedar Anselmo de lo que tenía por mujer, una segunda Porcia, y deseaba verse con él para celebrar los dos la mentira y la verdad más disimulada que jamás pudiera imaginarse. Nonela tomó, como se ha dicho, la sangre de su señora, que no era más de aquello que bastó para acreditar su embuste, y lavando con un poco de vino la herida, se la ató lo mejor que supo, diciéndole tales razones en tanto que la curaba, que, aunque no hubieran parecido otras, bastaran para hacer creer a Anselmo que tenían a Camila en un simulacro de la honestidad. Juntáronse las palabras de Leonela otras de Camila, llamándose cobarde y de poco ánimo, pues le había faltado el tiempo que fuera más necesario tenerle para quitarse la vida de tan aborrecida tenía. Pedía consejo a su doncella, si diría o no todo aquel suceso a su querido esposo, la cual le dijo que no se lo dijese, porque le pondría en obligación de vengarse de Lotario, lo cual no podría hacer sin mucho riesgo suyo, y que la buena mujer estaba obligada a no dar ocasión a su marido a que riñese, sino a quitarle todas aquellas que le fuese posible.
Respondió Camila que le parecía muy bien su parecer y que ella le seguiría, pero que en todo caso convenía buscar decir qué decir a Anselmo de la causa de aquella herida, que él no podía dejar de ver. A lo que Leonela respondía que ella, ni aun burlando, no sabía mentir. Pues yo, hermana, replicó Camila, ¿qué tengo que saber? Que no me atrevería a forjar ni sustentar una mentira si me fuese en ello la vida. Y si es que no hemos de saber dar salida a esto, mejor será decirle la verdad desnuda, que no nos alcance en mentirosa cuenta. No tengas pena, señora. De aquí a mañana, respondió Leonela, yo pensaré qué le digamos, y quizá que, por ser la herida donde es, se podrá encubrir sin que la vea, y el cielo será servido de favorecer a nuestros tan justos y tan honrados pensamientos. Sosiégate, señora mía, y procura sosegar tu alteración, porque mi señor no te haya sobresaltada, y lo demás, déjalo a mi cargo, y al de Dios, que siempre acude a los buenos deseos. Atentísimo había estado Anselmo de escuchar y ver representar la tragedia de la muerte de su honra, la cual, con tan extraños y eficaces aspectos, la representaron los personajes de ella, que pareció que se habían transformado en la misma verdad que de lo que fingían. Deseaba mucho la noche, y el tener lugar para salir de su casa, y ir a verse con su buen amigo Lotario, congratulándose con él de la margarita preciosa que habían hallado en el desengaño de la bondad de su esposa. Tuvieron cuidado las dos de darle lugar y comodidad a que saliese, y él, sin perder ya salió, y luego fue a buscar a Lotario, el cual hallado no se puede buenamente contar los abrazos que le dio, las cosas que de su contento le dijo, las alabanzas que dio a Camila, todo lo cual escuchó Lotario sin poder dar muestras de alguna alegría, porque se le representaba a la memoria cuán engañado estaba su amigo, y cuán injustamente él la agraviaba. Y aunque creía que, y aunque Anselmo veía que Lotario no se alegraba, creía ser la causa de haber dejado a Camila herida, y haber él sido la causa. Y así, entre otras razones, le dijo que no tuviese pena del suceso de Camila, porque sin duda la herida era ligera, pues quedaban de concierto de encubrírsela a él, y que, según esto, no habría de qué temer, sino que de ahí adelante se gozase y alegrase con él, pues por su industria y medio, él veía levantado a la más alta felicidad que acertara desearse, y que quería que no fuesen otros sus entendimientos que en hacer versos en alabanza a Camila, que le hiciesen eterna en la memoria de los siglos venideros. Lotario alabó su buena determinación y dijo que él, por su parte, ayudaría a levantar tan ilustre edificio. Con esto quedó Anselmo, el hombre más sabrosamente engañado que pudo haber en el mundo. Él mismo llevaba por la mano de su casa, creyendo que llevaba el instrumento de su gloria, toda la perdición de su fama. Recibíale Camila, con rostro al parecer torcido, aunque con alma risueña. Duró este engaño algunos días, hasta que, al cabo de unos meses, volvió fortuna a su rueda, y salió a la plaza la maldad con tanto artificio hasta ya encubierta, y a Anselmo le costó la vida su impertinente curiosidad. Pues fíjate que fue un buen paréntesis cultural para poner contexto de la situación social en la que se vivía, ¿no? Un poco en esas épocas. Creo que está interesante la novela, fíjate. Y sí, todos los que estamos aquí siendo partícipes de esta historia o de este platicar, podemos encontrar una situación parecida a la que nos está platicando la novela. Ay, Anselmo. Capítulo 35. Que trata de la brava y descomunal batalla que Don Quijote tuvo con unos cueros de vino tinto, y se da fin a la novela del curioso impertinente. Poco más quedaba por leer de la novela, cuando del camarachón donde reposaba Don Quijote salió Sancho Panza todo alborotado diciendo a voces: «Acudid, señores, presto, y socorrid a mi señor, que anda envuelto en la más reñida y trabada batalla que mis ojos han visto. Vive Dios, que ha dado una cuchillada al gigante enemigo de la señora princesa Micomicona, que le ha tajado la cabeza crecén a crecén, como si fuera un nabo». «¿Qué dices, hermano?», dijo el cura, dejando de leer lo que de la novela quedaba. «Estás en voz, Sancho. ¿Cómo diables puede ser eso que decís, estando el gigante a 2000 leguas de aquí?». En esto oyeron un gran rito en el aposento, y de Don Quijote decía a voces: «Tente, ladrón, maladrín follón, que aquí te tengo, y no te dé valer tu cimitarra». Y parecía que daba grandes cuchilladas por las paredes, y dijo Sancho: «No tienen que pararse a escuchar, sino entren a departir la pelea o ayudar a mi amo, aunque ya no será menester, porque sin duda alguna el gigante está ya muerto».
y dando cuenta a Dios de su pasada y mala vida, que ya vi correr la sangre por el suelo y la cabeza cortada y caída a un lado que es tamaña como un gran cuero de vino. Que me maten, dijo a esta sazón el vendero, si Don Quijote o Don Diablo no ha dado alguna cuchillada en alguno de los cueros de vino tinto que a su cabecera estaban llenos, y el vino derramado debe de ser lo que le parece sangre a este buen hombre. Y con esto entró en el aposento, y todos tras él, y hallaron a Don Quijote en el más extraño traje del mundo. Estaba en camisa, la cual no era tan cumplida que por delante le acabase de cubrir los muslos, y por detrás tenía 6 dedos menos. Las piernas eran muy largas y flacas, llenas de vello, y no nada limpias. Tenía en la cabeza un bonetillo colorado, grasiento, que era del ventero. En el brazo izquierdo tenía revuelta la manta de la cama, con quien tenía ojeriza, Sancho, y él se sabía bien el porqué. Y en la derecha, desenvainada la espalda con la cual, la espada, con la cual daba cuchilladas a todas partes diciendo palabras como si verdaderamente estuviera peleando con algún gigante. Y es lo bueno, que no tenía los ojos abiertos, porque estaba durmiendo y soñando que estaba en batalla con el gigante. Que fue tan intensa la imaginación de la aventura que iba a fenecer, que le hizo soñar que ya había llegado al reino de Micomicón, que ya estaba en la pelea con su enemigo, y había dado tantas cuchilladas en los cueros, creyendo que las daba en el gigante, que todo el aposento estaba lleno de vino. Lo cual, visto por el ventero, tomó tanto enojo que arremetió con Don Quijote a puño cerrado y le comenzó a dar tantos golpes que, si Cardenio y el cura no le quitaran, él acabara la guerra del gigante. Y con todo aquello no despertaba el pobre caballero. Hasta que el barbero trujo un gran caldero de agua fría del pozo y se le echó por todo el cuerpo de golpe, con lo cual despertó Don Quijote, mas no con tanto acuerdo de echarse de ver de manera en que estaba. Dorotea, que vio cuán corta y sutilmente estaba vestido, no quiso entrar a ver la batalla de su ayudador, y de su contrario, andaba Sancho buscando la cabeza del gigante por todo el suelo. Como no la hallaba, dijo: ya yo sé que todo lo que está en esta casa es de encantamiento, que la otra vez, en este mismo lugar, donde ahora me hallo, me dieron muchos mojicones y porrazos, sin saber quién me los daba, y nunca pude ver a nadie, y ahora no aparece por aquí esta cabeza que vi cortar por mis mismos ojos. La sangre corría del cuerpo como una fuente. ¿Qué sangre ni qué fuente dices, enemigo de Dios y de sus santos?, dijo el ventero. ¿No ves, ladrón, que la sangre y la fuente no es otra cosa que de estos cueros que están aquí horadados, y el vino tinto que nada en este aposento, que nadando vea yo el alma de los infiernos de quien los horadó? No sé nada, respondió Sancho. Solo sé que vendré a ser tan desdichado que por no hallar esta cabeza se me ha de hacer de mi condado, como la sal en el agua. Y estaba peor Sancho despierto que su amo dormido. Tal le venían las promesas que su amo le había hecho. El ventero se desesperaba de ver la flema del escudero y el maleficio del señor, y juraba que no había de ser como la vez pasada, que se le fueron sin pagar, y que ahora no le habrían de valer los privilegios de su caballería para dejar de pagar lo uno y lo otro, aún hasta que le pudiesen costar las botanas que se le habían de echar los cueros rotos. Tenía el cura de las manos a Don Quijote, el cual, creyendo que ya había acabado la aventura, que se hallaba delante de la princesa Micomicona, se hincó de rodillas delante del cura diciendo: bien puede la vuestra grandeza, alta y hermosa señora, vivir de hoy más segura que sin que la pueda hacer mal esta malnacida criatura. Y yo también de hoy más soy quito de la palabra que os di, pues con ayuda del alto Dios y con el favor de aquella por quien yo vivo y respiro, también la he cumplido. No le dije yo, dijo oyendo esto Sancho, sin que no, sí que no estaba yo borracho. Mirad si tiene puesto ya en sal mi amo al gigante. Ciertos son los toros, mi condado está de molde. Quien había de reír con los disparates de los dos, amo y mozo. Todos reían, sino el ventero, que se daba a Satanás. Pero en fin, tanto hicieron el barbero, Cardenio y el cura, que con no poco trabajo dieron con Don Quijote en la cama, el cual se quedó dormido con muestras de grandísimo cansancio. Dejáronle dormir y salieron hacia el portal de la venta a consolar a Sancho Panza de no haber hallado la cabeza del gigante, aunque más tuvieron que hacer en aplacar al ventero, que estaba desesperado por la repentina muerte de sus cueros. Y la ventera decía en voz y en grito: en mal punto y hora menguada entró en mi casa este caballero andante, que nunca mis ojos le hubieran visto que tan caro me cuesta. Dale, baboso. La vez pasada se fue con el costo de una noche de cena, cama, paja y cebada para él y su escudero y un rocín y un jumento, diciendo que era caballero aventurero, que mala aventura le dé Dios a él
y a cuantos aventureros hay en el mundo, y que por esto no estaba obligado a pagar nada, que así estaba escrito en los aranceles de la caballería andantesca. Y ahora, por su respeto, vino estotro, señor, y me llevó mi cola, y heme la vuelto con más de 2 cuartillos de daño, toda pelada, que no puede servir para lo que me la quiere mi marido. Y por fin, remate de todo, romperme mis cueros y derramarme mi vino, que derramada la vea yo su sangre. Pues no se piense que por los huesos de mi padre y por el siglo de mi madre, si no me lo han de pagar un cuarto sobre otro, o no me llamaría yo como me llamo, ni sería hija de quien soy. Estas y otras razones tales decía la ventera, con grande enojo, y ayudábala su buena criada Maritornes. La hija callaba, y de en cuando se sonreía. El cura lo sosegó todo, prometiendo de satisfacerle su pérdida lo mejor que pudiese, así de los cueros como del vino, y principalmente del menoscabo de la cola, de quien tanta cuenta hacía. Dorotea lo consoló a Sancho Panza, diciéndole que cada y cuando que pareciese haber sido verdad que su amo hubiese descabezado al gigante, le prometía, en viéndose pacífica en su reino, de darle el mejor condado que en él hubiese. Consolóse con esto Sancho, y aseguró a la princesa que tuviese por cierto que le había visto la cabeza del gigante, y que, por más señas, tenía una barba que le llegaba a la cintura, y que si no parecía, era porque todo cuanto en aquella casa pasaba por vía del encantamiento, como lo había probado otra vez, que había posado en ella. Dorotea dijo que así le creía, y que no tuviese pena, que todo sería bien, y sucedería a pedir de boca. Sosegados todos, el cura quiso acabar de leer la novela, porque vio que faltaba poco. Cardenio, Dorotea y todos los demás le rogaron que acabase. Él, que a todos quiso dar gusto, y porque él tenía que leerla, prosiguió el cuento, que así decía. Agárrense las tetas. Sucedió pues que por la satisfacción que Anselmo tenía de la bondad de Camila, vivió una vida contenta y descuidada, y Camila de industria hacía mal rostro a Lotario, porque Anselmo entendiese el revés de la voluntad que le tenía. Para más confirmación de su hecho pidió licencia a Lotario para no venir a su casa, pues claramente se mostraba la pesadumbre que con su vista Camila recibía. Mas el engañado Anselmo le dijo que en ninguna manera tal hiciese, y de esta manera, por mil maneras era Anselmo el fabricador de su deshonra, creyendo que lo era de su gusto. En esto, el gozo que tenía Leonela de verse calificada en sus amores llegó a tanto que, sin mirar otra cosa, se iba tras él a suelta rienda, fiada en que su señora la encubría, y aún la advertía del modo que, con poco recelo, pudiese ponerse en ejecución. En fin, una noche sintió Anselmo pasos en el aposento de Leonela, y queriendo entrar a ver quién los daba, sintió que le detenían la puerta, cosa que le puso más voluntad en abrirla, y tanta fuerza hizo que la abrió, y entró dentro a tiempo que vio un hombre saltaba por la ventana a la calle, y acudiendo con presteza a alcanzarlo y reconocerlo, no pudo conseguir lo uno ni lo otro, porque Leonela se abrazó de él diciéndole: «Sosiégate, y no te alborotes, ni sigas al que de aquí saltó, es cosa mía, y tanto que es mi esposo». No lo quiso creer Anselmo, antes, ciego de enojo, sacó la daga y quiso herir a Leonela, diciéndole que le dijese la verdad, si no, que la mataría. Ella, con miedo, sin saber lo que se decía, le dijo: «No me mates, señor, que yo te diré cosas de la más importancia de las que puedes imaginar. Dilas luego», dijo Anselmo, «si no muerta eres». «Por ahora será imposible», dijo Leonela, «según estoy de turbada. Déjame hasta mañana, que entonces sabrás de mí lo que te ha de admirar. Y está seguro que el que saltó por la ventana es un mancebo de esta ciudad, que me ha dado la mano de ser mi esposo». Sosegóse con esto Anselmo y quiso guardar el término que se le pedía, porque no pensaba oír otra cosa contra Camila que contra Camila fuese, por estar de su voluntad tan satisfecho y seguro. Y así se salió del aposento y se dejó encerrada en el Leonela, diciéndole que de ahí no saldría hasta que le dijese lo que tenía que decirle. Fue luego a ver a Camila y a decirle, como le dijo, todo aquello que con su doncella había pasado, y la palabra que le había dado decirle grandes cosas y de importancia. Si se turbó Camila o no, no hay para qué decirlo, porque fue tanto el temor y espanto que cobró, creyendo verdaderamente, y era de creer, que Leonel habría de decir a Anselmo lo que sabría de su poca fe, que no tuvo ánimo para esperar si su sospecha sería falsa o no. Y aquella misma noche, cuando le pareció que Anselmo dormía, juntó las mejores joyas que tenía y algunos dineros, y sin ser de nadie sentida, salió de la casa y se fue a la de Lotario, a quien contó lo que pasaba y le pidió que la pusiese en cobro, que sustentasen lo de donde los dos
donde de Anselmo pudiesen estar seguros. La confusión en que Camila puso a Lotario fue tal que no le sabía responder palabra, ni menos sabía resolverse en lo que haría. En fin, acordó de llevar a Camila a un monasterio en quien era priora una hermana. Era priora una su hermana. Consistió Camila en ello, y con la presteza que el caso pedía, la llevó Lotario, y la dejó luego en el monasterio, y él mismo se asentó luego de la ciudad, sin dar parte a nadie de su ausencia. Cuando amaneció, sin echar de ver a Anselmo que Camila faltaba de su lado, con el deseo que tenía de saber lo que Leonela quería decirle, se levantó y fue a donde la habría dejado encerrada. Abrió y entró en el aposento, pero no halló en él a Leonela. Solo halló puestas unas sábanas anudadas a la ventana, indicio y señal de que por ahí se había descolgado e ido. Volvió luego muy triste a decírselo a Camila, y no hallándola en la cama ni en toda la casa, quedó asombrado. Preguntó a los criados de la casa por ella, pero nadie le supo dar razón de lo que pedía. Acertó acaso, andando a buscar a Camila, que vio cofres abiertos, que de ellos faltaban las más de sus joyas, y con esto acabó de creer en la cuenta de su desgracia, y que no era Leonela la causa de su desventura. Y así como estaba, sin acabarse de vestir, triste y pensativo, fue a dar cuenta de su desdicha a su amigo Lotario. Mas cuando no le halló, y sus criados le dijeron que aquella noche había faltado de casa, y había llevado consigo todos los dineros que tenía, pensó perder el juicio, y para acabar de concluir con todo, volviéndose a su casa, no halló en ella ninguno de sus cuantos criados ni criadas tenía, sino la casa desierta y sola. No sabía qué pensar, qué decir ni qué hacer, y poco a poco se le iba volviendo el juicio. Contemplábase y mirábase en un instante, sin mujer, sin amigos y sin criados, desamparado a su parecer del cielo que le cubría, y sobre todo, sin honra, porque en la falta de Camila vio su perdición. Resolvióse, en fin, a cabo de una gran pieza, de irse a la aldea de su amigo donde había estado, cuando dio lugar a que se maquillase toda aquella desventura. Cerró las puertas de su casa, subió a caballo, y con desmayado aliento, se puso en camino. Y apenas hubo andado a la mitad, cuando, acosado de sus pensamientos, le fue forzoso apearse y arrendar su caballo a un árbol, a cuyo tronco se dejó caer, dando tiernos y dolorosos suspiros. Y ahí se estuvo hasta casi que anochecía, y aquella hora vio que venía un hombre a caballo de la ciudad, y después de haberle saludado le preguntó qué nuevas había en Florencia. El ciudadano respondió: la más extraña es que muchos días se han oído desde en ella, porque se dice públicamente que Lotario, aquel grande amigo de Anselmo, el rico que vivía en San Juan, se llevó esta noche a Camila, mujer de Anselmo, el cual tampoco parece. Todo esto ha dicho una criada de Camila, que anoche la halló el gobernador descolgándose con una sábana por las ventanas de la casa de Anselmo. En efecto, no sé puntualmente cómo pasó el negocio, solo sé que toda la ciudad está admirada de este suceso, porque no se podía esperar tal hecho de la mucha familiar amistad de los dos, que dicen que era tanta que los llamaban los dos amigos. Sábese por ventura, dijo Anselmo, el camino que llevan Lotario y Camila. No por pienso, dijo el ciudadano, puesto que el gobernador ha usado mucha diligencia en buscarlos. Adiós vais, señor, dijo Anselmo, con el que deis, respondió el ciudadano y fuese. Con tan desdichadas nuevas, casi llegó a términos Anselmo, no solo de perder el juicio, sino de acabar la vida. Levantóse como pudo y llegó a la casa de su amigo, que aún no sabía de su desgracia. Mas como le vio llegar amarillo, consumido y seco, pretendió que aquel algún grave mal venía fatigado. Pidió luego a Anselmo que le acostasen y que le diesen aderezo de escribir. Hízole así, y dejaronle acostado y solo porque él así lo quiso, y aunque le cerraran la puerta. Viéndose pues solo, comenzó a cargar tanto la imaginación de su desventura, que claramente conoció por las premisas mortales que en sí sentía, que se le iba acabando la vida. Y así ordenó de dejar noticia de la causa de su extraña muerte. Y comenzando a escribir, antes que acabase de poner todo lo que quería, le faltó el aliento, y dejó la vida en las manos del dolor que le causó su curiosidad impertinente. Viendo el señor de la casa que ya era tarde, y que Anselmo no llamaba, acordó de entrar para saber si pasaba adelante su indisposición. Y hallóle tendido boca abajo, la mitad del cuerpo en la cama, la otra mitad sobre el bufete, sobre el cual estaba con el papel escrito y abierto, y él tenía aún la pluma en la mano. Llegóse el huésped a él, habiéndole llamado primero y trabándole por la mano. Viendo que no le respondía y hallándole frío, vio que estaba muerto. Admiróse y congojóse en la gran manera, y llamó a la gente de casa para que viesen la desgracia de Anselmo sucedida. Finalmente, y halló el papel que conoció,
que de su misma mano estaba escrito, el cual contenía estas razones. Un necio e impertinente deseo me quitó la vida. Si las nuevas de mi muerte llegaran a los oídos de Camila, sepa que yo la perdono, porque no estaba ella obligada a hacer milagros, ni yo tenía necesidad de querer que ella los hiciese. Y pues, yo fui el labrador de mi deshonra, no hay para qué. Hasta aquí escribió Anselmo, por donde se echó de ver, que en aquel punto, sin poder acabar la razón, se le acabó la vida. Otro día avisó su amigo a los parientes de Anselmo de su muerte, los cuales ya sabían de su desgracia, y el monasterio donde Camila estaba, casi en el término de acompañar a su esposo en aquel forzoso viaje, no por las nuevas del muerto esposo, más por las que supo del ausente amigo. Dícese que, aunque se vio viuda, no quiso salir del monasterio, ni menos hacer profesión de monja, hasta que, no de ahí muchos días, le vinieron nuevas que Lotario había muerto en una batalla en aquel tiempo dio Monseñor de la Trec, el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, en el reino de Nápoles, donde había ido a parar el tarde arrepentido amigo, el cual, sabido por Camila, hizo profesión, y acabó en breves días la vida de las rigurosas manos de tristezas y melancolías. Este fue el fin que tuvieron todos, nacido de un tan desatinado principio. «Bien», dijo el cura, «me parece esta novela, pero no me puedo persuadir que esto sea verdad. Y si es fingido, fingió mal el autor, porque no se puede imaginar que haya marido tan necio, que quisiera hacer tan costosa experiencia como Anselmo. Si este caso se pusiera entre un galán y una dama, pudiérase llevar, pero entre marido y mujer algo tiene de imposible, y en lo que toca al modo de contarle, no me descontenta». ¿Cómo sigue el sacerdote teniendo el descaro de criticar a un autor de un libro, güey? O sea, no puede ser fanático y profetador de una religión, o profeta de una religión, ¿no? ¿Cómo se les llama? Esa gente que toca las puertas de la casa de otras personas para molestarlos con su teología o con su misticismo religioso. No puedes andar profanando un libro o repartiendo un libro por el mundo, güey, y luego burlándote de las escrituras de otro. Yo creo que los que le pasó a nuestro amigo Anselmo y al otro marihuano, ¿cómo se llamaba? Lucrecio. Saca la memoria de teflón. Anselmo y... ¿cómo se llamaba, ñeros? Ayúdenme. Leocracio, Lotraquio. No lo encuentro, vato. Pero bueno, no creo que sería el primer idiota que le... por andar de necio. Pues somos nosotros los propios labradores de nuestro destino, ¿no? Al final... yo creo que como el ¡ay! Perdónenme. Yo creo que como el capítulo no lo indica, todos nosotros somos los que labramos nuestro destino, ¿no? Y si vamos por la vida buscándole tres pies al gato, güey, definitivamente los vamos a encontrar, ¿no? Yo creo que hay muchos refranes y frases que hablan de lo mismo. El que busca encuentra. La curiosidad mató al gato. Si te sabes algún otro, ponmelo en los comentarios. Pero, pues bueno, creo que, como siempre, fue un placer. El gusto fue mío. Y sin más por el momento, les doy las gracias por venir. Recuerden, si se quieren suscribir es gratis. Queremos llegar a 400 antes de que se acabe el mes y nos quedan 15 días. Así que píquenle bien machín que es gratis. Gracias por pertenecer y ser parte de este proyecto de resistencia cultural. En un mundo que nos invita a cada vez ser más estúpidos, qué bueno que todavía hayamos personas pensantes y ávidas de cultura. Yo soy el pinche Barbitas de la Sierra. Muchísimas gracias por venir y nos vemos a la próxima.